Cruz, una tragedia, un fuerte accidente de tránsito en el que se vieron involucradas dos pesadas unidades dejó un saldo fatal. Gritos de desesperación e impresión fue parte de lo que se vivió tras un choque que se registró entre un tráiler y un autobús de turismo en el kilómetro 245 de la autopista de Acatzingo, Ciudad Mendoza, en el municipio de Maltrata, por el lado de Veracruz. Bueno, pues un accidente que, pues, por lo que vemos, de lamentables consecuencias. Se observan varias personas fallecidas al interior del autobús. Nada, vimos el impacto y cuando llegamos ya estaba ardiendo los vehículos y pues había gente tirada y empezamos a sacarlos. Es lo que lo que alcanza de nuestras manos, los tuvimos que sacar porque pues había heridos. Al momento pues ya llegó el Federal de Caminos y empezó a pedir auxilio a las ambulancias. Pues ya hasta tenga de llorar, que pues, ¿qué hacer? Sacas a este, sacas al otro, el otro te grita y todo te auxilia y nadie te ayudas. Es la presión que te queda de sacar a la gente. Las personas que venían en el autobús eran peregrinos de la parroquia San Pedro y San Pablo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y venían de regreso de la Ciudad de México porque habían ido a la ermita a ver a la Virgen de Guadalupe. Al parecer dicen que venían del Estado de México, se dirigían hacia Chiapas. Sí, sí, turístico es el pasaje. El saldo final fue de 21 muertos y 30 lesionados, quienes fueron trasladados al hospital de Río Blanco, Veracruz. Se levantaron 17 cuerpos de personas que venían en el autobús de pasajeros, más otras dos personas que fallecieron desafortunadamente en el tráiler. Cabe señalar que también en el transcurso de personas heridas al hospital llegó una persona ya sin signos vitales y posteriormente otra persona que llegó en estado muy grave desafortunadamente falleció. Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron este siniestro. Lo cierto es que en este tramo carretero se registran casi a diario por lo menos un accidente en el que participan unidades pesadas. Para Imagen, Tamara Corro. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, familiares y amigos se reunieron en la parroquia de San Pedro y San Pablo para recordar a sus seres queridos que perdieron la vida en el accidente, en medio de un ambiente de consternación y tristeza. Alejandra López recuerda la última vez que habló con su madre. Ellos viajaron con todo el gusto. ¿Fueron a ver a la Virgen? Sí, fueron a ver a la Virgen. Fueron a ver a la Virgen y iban muy ilusionados porque iban a visitar a un lugar que mi mamá quería conocer. No sabemos nada, no aparece ni una lista, todavía no nos dicen si realmente. Concepción Figueroa Balcázar. Iba con mi mamá y ella está preocupada por ella, por mi mamá. Ella es Concepción Figueroa. Por si alguien sabe, que nos dé noticias. Necesitamos saber si está bien. Tras el accidente, el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, expresó su dolor por lo ocurrido en Veracruz. A través de Twitter expresó su deseo a todos los afectados de que Cristo los pueda confortar. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 a.m. Participa en Imagen Televisión.